Hola amigos, aquí acabo de hacer ejercicio. Espero que ustedes estén haciendo su ejercicio. Hoy comencé tarde, ya son las 4, comencé a las 4 y ya van a ser las 5, una hora. Y he quemado 100 calorías porque yo tengo el Apple Watch donde me dice cuánto. Y bueno, es algo que nada. Y bueno, como les dije, vamos a comer saludable, hacer ejercicio, ¿qué más? Tomar mucha agua. Y cuidarnos en la comida. Eso bien importante. Y más para querernos uno mismo más. Y estar conforme con nuestro peso. Que eso es mi meta. Y estoy aquí puesta, miren. Mi faja. Les dije que iba a ponerme mi faja. Y ahorita ya me voy a bañar. Y bueno, espero que me digan los que están haciendo conmigo. Para ver quién baja de peso. Y así nos ayudamos uno al otro. Ok, me voy a bañar. Aquí saludándoles en el carro de nuevo. Mi esposo quiso de nuevo venir aquí a pescar. Aquí mismo, por aquí cerca de nuestra casa, como ayer. Y venimos porque estamos encerradas en la casa y aquí yo no puedo manejar. Nosotros vivimos en un lugar donde los buses están lejos. Y la mayoría para ir a tiendas y cualquier cosa necesitas tu carrito para andar a un lado, otro lado. Entonces, cuando mi esposo está en casita, ahí es cuando aprovechamos de salir con él, porque solo se puede con él, porque él maneja. Y vamos de nuevo allá a la playa. Hoy no traímos al Rey, como les dije ayer, estaba molestando. El Black que salió hoy día, lo que subió hoy día, le estaba contando que es bien inquieto, es bien, bien activo y no nos deja disfrutar la naturaleza, sentarnos tranquilos, porque ve un perro y ya comienza, woof, woof, ve y también una persona aquí se enoja porque no le gusta la gente extraña. ¿Cierto, Jane? No. Y también ha habido un horse el otro día, están barking. Oh, sí, ese otro día que nos fuimos también había unos señores caminando en el caballo y él se puso a ladrar el caballo bastante, sí. Entonces nos vemos allá, ¿ok? Tiró bien a lejos. Para ese lado yo creo que no. Miren amigos, ese es el puente que cruzamos cuando vamos a Brooklyn, de Staten Island a Brooklyn. Es el bridge. Se ve cerca, porque les dice el zoom, pero miren, está lejos. No, creo. Para que los niños se entren adentro a jugar en la agua. Miren. Chiren se fue a ver. Ahí viene mi bebé, Jaden. ¿Y qué pasó, mijo? ¿Vas a meterte? ¿Por está frío? Mucho no. ¡Ah, chuchuy! Hola, aquí seguimos. Jaden no se quiere meter al agua porque dice que está frío. Y como ven mis pelos, sí, está vientoso. Está haciendo mucho viento y por eso se siente frío. Y les iba a decir que hoy me sucedió algo tan triste y me siento muy mal. Mi celular se rompió y se rompió feísimo atrás, como es hecho de glass, de vidrio, se me rompió, pero lo bueno, como yo tengo seguro,
me lo van a dar un nuevo. Un nuevo, eso mañana viene el nuevo. Pero tengo que mandar por UPS el viejo para que vean que sí se rompió. Porque si no me van a cobrar $1,000, porque eso es lo que costó mi teléfono, más de 1,000, porque tengo, puse seguro y todo eso, me costó bastante. Y sí, amigos, miren, ya les voy. Miren cómo se rompió, miren. Se rompió feísimo y aquí está como que me voy a cortar. Está bien feo por no tener protección. Decidió meterse al agua. Ok. Bye, Jaden. Cuidado con la zapatilla. ¿Te mojaste? Uh-huh. Oh my God, estás loco. Ahora te va a hacer frío. I'm going again. Uh-oh. But if not, I'm going to go through all of them. Okay. You see those? Record me when I do. Okay. The last one is that one. Okay. Dice que se va a ir desde el pequeñito hasta el otro que es más pequeño y después al último, al grande. Okay. Ir ahí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, y esta es la última. Está más grande que todos ellos. ¡Yay! You did it! I recorded you. Mi esposo sigue en la pesca. Ahorita ya le dio adicción. Pero ya mismo vamos a decir.